pasa ahora en C5N. La ministra de Salud, Carla Bisotti, dio positivo de COVID-19 y estamos en comunicación con el doctor Guillermo Capulla. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Un gusto saludarte, Guillermo. Bueno, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué pudo haber pasado con Bisotti, que la hemos visto con muchísima actividad en los últimos días? Bueno, Carla Bisotti es una persona joven, tiene 48 años, 3-4 años mucho. Ella ha dicho que no se ha vacunado, o sea, que no tenía aparentemente inmunidad producida por vacunas, por lo tanto... estaba expuesta al virus como está cualquiera habitante del planeta que no ha tenido, digamos, COVID y que ha generado anticuerpos, o que ha estado vacunado, o que se ha vacunado y también ha generado anticuerpos por vacunación. Por lo tanto, bueno, ahora tendrá que hacer lo que hace toda persona que queda positivo, es el aislamiento, el control. Sabemos que los primeros cuando tienes algunos síntomas, los contactos estrechos, aquellas personas que han estado con ella más de 15 minutos, al menos 1.5 metros de distancia, si no se esas cosas que no creo que haya sucedido justamente con la ministra de Salud, no creo que haya habido una persona que haya estado sin barbijo con ella, pero bueno, obviamente que su entorno debe estar muy alerta a cualquier patología y obviamente lo que hablamos siempre, ¿no? Es importante el control, el testeo de los contactos estrechos, de ese modo uno puede de alguna manera circunscribir esta propagación posible de este virus que afecta a cualquiera, como digo siempre, hay 5N, alto, bajo, petizo, gordo, morocho, rubio, nos afecta a todo el planeta independientemente de la situación económica, edad, la posición que uno tenga económica o política, así que estamos todos de alguna manera en riesgo. Aquellas personas que han estado en contacto estrecho deberían hisoparse y Carla Bisotti deberá permanecer aislada, deberá controlar sus síntomas a través del sistema de salud. Obviamente ella es una persona muy conocedora de esto, así que no tiene ningún problema en saber controlarse. Sabemos que hay un periodo donde comienzan o pueden empeorar la situación del cuadro. En ese caso, bueno, tendrá que ser hospitalizada, el caso eso sucediese. Pero muy bueno, bien. Sería muy... hacer un poco de predicción y estar atentos a ver qué es lo que sucede. Seguramente podrá, siempre en buenas condiciones físicas, manejar y tener el control de todo lo que es el ministerio a través de distancia. Sí, Guillermo, y guardar el protocolo correspondiente en estos casos. Te agradecemos muchísimo. Central eso. Central para cualquiera, estemos atentos, porque eso no ha pasado. Hoy hablaba justamente que los números en Argentina, si bien han descendido hace tiempo, ahora comenzaron a subir nuevamente, pues hay que estar muy atentos y tener mucho cuidado, como siempre digo. Lady Mala, distancia, barbijo y lavado. Gracias, Julián. Gracias, Guillermo. Un abrazo grande. Un beso grande, gracias.